estamos por aquí ya preparados, sí. Muy bien, Ana. Pues nada, ya tenemos a los cuatro empresarios y empresarias que van a participar hoy. Teníamos que, por un lado, iba a participar el Amasadero, Milosi, Granja de Huevos Río Grande y creo, a ver, la última... Sublime Fruit, perdón. Pues nada, sin más, le dejo paso a Gerard Brennan. Sois vosotros los protagonistas hoy. Aquí. Muy bien. ¿A quién le tocaba? Da igual cómo empiecen las empresas, el orden es... Que vosotros hayáis estado... Vale. Pues seguimos el orden que nos habías dicho, si quieres. Empezamos con el Amasadero. Pues va a empezar con Miriam Pérez, responsable de miel y Milosi. Y nos va a contar sobre la empresa. He entendido que empezamos con el Amasadero. Sí, pero presentando la empresa, o tienen ellos alguna pregunta ahora, ¿no? Presentando la empresa. Bueno, creíamos que primero empezaba Miriam, que nos contara un poco sobre su empresa, pero podemos empezar haciéndole las preguntas si queréis. Bueno, como queráis. No sé cómo. Vale. Hola tú. ¿Y la Amasadero? Chicas. ¿Quieres preguntar algo? Qué punto, tío. ¿Sí? ¿Qué son los banetones? Los banetones son unas cestas que hay, son cestas de fermentación. Espera, encendo. Qué mono. Esto es el banetón, ¿vale? Y se utiliza para cuando se hace la masa de pan, se hacen las piezas, se mete aquí, la pieza fermenta y esa pieza la vuelcas al horno directamente. Entonces eran piezas muy difíciles de encontrar porque se fabrican en Alemania y se utilizaban sobre todo en Alemania y Francia. Cuando empezamos aquí casi no se encontraban y hacía gente compra conjunta, lo compraban directamente a la fábrica y tal. Entonces lo que decidimos fue hablar con los fabricantes franceses y hemos llegado a un acuerdo de fabricación con nosotros. Y bueno, ahora mismo fabricamos en Francia y en Vietnam los utensilios estos. ¿Vendéis productos por toda España? Sí, vendemos productos por toda España, incluyendo las islas, Baleares y Canarias. Portugal también vendemos y Europa también enviamos. Lo que pasa es que como el producto es pesado y voluminoso, los gastos de envío suelen resultar muy elevados. Entonces, ahí en el envío al resto de Europa es harina, ¿sabes? Entonces entiendes que una harina vale lo que vale. Si le metes un gasto de envío muy elevado, al final la compra no sale. Hay utensilios que sí los vendemos con más facilidad, pero en el resto de Europa es todavía algo que tenemos que intentar ver cómo hacemos. Pero España completa y Portugal sí lo tenemos controlado. Andrés, disculpa. Si podéis hacer una introducción general de la empresa, sería mucho mejor para que todos aquellos centros que no hayan podido trabajar en tu empresa, pues te conozcan. Y luego lanzamos todas las cuestiones que queráis. Sí, vale. Perfecto. Vale, entonces me dicen que os hago la introducción de la empresa un poco, ¿no? Sí, nos hablas un poquito de tus iniciativas, cuéntanos un poquito y ya luego lanzamos las cuentas que tengo. Vale, ok. Pues mira, nosotros empezamos en 2009 y la idea era llegar a una comunidad de gente que le gustaba hacer pan en casa y ofrecerle ese tipo de utensilios, ingredientes especializados y tal. Empezamos con los utensilios, pues eso que habéis preguntado, panetones, moldes, etcétera, pero digamos que estábamos preparando un poco el catálogo para mover las harinas. Lo que pasa es que hacer alimentación teníamos un poco de limitaciones en cuanto a fabricación, reembasado, etcétera. Entonces, desde junio, que empezamos en junio de 2009 hasta septiembre, estuvimos posicionando el contenido, metimos las harinas que queríamos hacer el contenido online, pero poníamos sin stock, ¿no? Metimos los utensilios, empezamos a hacer las primeras publicaciones en la newsletter, porque hicimos web y blog, y empezamos a rodar. Y en septiembre ya metimos las harinas. Y en principio digamos que las harinas de la marca El Amasadero pues son lo que nos posiciona mejor y lo que más rotación tiene. Al final la empresa creció gracias a las harinas.
Llevamos 11 años y, como os digo, pues nos basamos sobre todo en una comunidad panadera de gente que le gusta mucho hacer pan, igual que le gusta repostería, pero son menos que la de repostería. Y la idea es ir ampliando catálogos, cada vez vamos metiendo, pues ahora tenemos especias, tenemos legumbres, y bueno, mantener al cliente un poco, que tenga incentivo en comprar, ¿no? Que encuentre en el catálogo una variedad amplia de productos. Al principio solo, ya te digo, solo era harina y dedicado al pan, pero bueno, poco a poco intentamos ampliar un poco más. Muchas gracias, Andrés. Pues las cuestiones que tengáis, chicos, todo vuestro. Pues le preguntamos otra vez la misma. Sí, sí, no, la misma, no otras. La misma no, ya la sabéis. Okay. ¿Su negocio le va bien? Sí, va muy bien. Nosotros planteamos el negocio como venta 100% online y claro, y al final requieren, o sea, todos los negocios requieren mucho esfuerzo y muchos recursos, ¿no? Entonces, no es lo mismo plantearlo un negocio físico como online. Nosotros planteamos online desde el principio y todos los recursos que hemos tenido los hemos invertido en posicionamiento, en web, en campaña en Google, pero todo online, todo online, todo online. Y la verdad es que habremos hecho algo bien, va bien. Oh, se ha quedado pillado. Tenemos dos personas, ahora mismo somos seis y vamos bien. Vamos avanzando y estamos contentos. Yo quería preguntarle una cosilla porque nos resulta llamativo el hecho de que no tenga espacio físico, que sea todo venta online, y a la hora de captar clientes parece como que es un poco más complejo, es más frío, la gente no os conoce personalmente. ¿Cómo habéis solventado ese inconveniente? Pues mira, como bien dices, como la idea estaba muy clara, el negocio ya se plantea online y eso condiciona a que el horario y los días de trabajo pues son diferentes a una tienda física. Nosotros, por ejemplo, no abrimos los sábados y no cerramos a las 8 de la tarde. Entonces, no hacemos publicidad física y lo que dices ha sido fácil relativamente porque al ser una empresa pequeña le hemos podido dar una atención muy personalizada al cliente. Entonces, de ahí hemos hecho un valor muy importante. Llevamos las respuestas al correo muy inmediatas, llevamos las redes sociales, todo lo inmediato que podemos y atendemos al teléfono también de manera muy, muy inmediata. Entonces, lo que siempre hemos intentado es que el cliente se sienta muy cercano, de que no seamos una empresa anónima, ¿no? Hemos intentado evitar los formularios de contacto, estos que te marean, ¿no? Pues tipo las grandes empresas que cuando tienes que devolver algo gestionan una garantía en una gran compañía aérea o incluso en Amazon a veces, pues formularios, te van contestando los bots, ¿no? Los robots, y al final te dicen, ¿te hemos respondido a la respuesta? No, no es lo que necesitaban, empiezas de nuevo. Entonces nosotros lo hemos solventado o lo hemos intentado solventar haciendo una atención muy inmediata con el que nos llama, con el que nos escribe o con el que nos escribe en las redes sociales. El empezar siendo muy pequeñito y el tener pocos clientes nos sirvió para enganchar a ese cliente y no desatender esa atención, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido incrementando la cartera de clientes, pero esto lo vamos a seguir manteniendo todo lo que podamos. Ahora tenemos un formulario de contacto que marea un poco más, pero el teléfono sigue estando en las bolsas, en los embalajes, para que el cliente pueda atendernos directamente. ¿Ya? Habéis dicho antes que le escucho decir que siempre quieren añadir cosas nuevas al catálogo. ¿Qué es lo próximo, un objetivo que tenga para evolucionar o aumentar el contenido de la empresa? ¿Tiene algo en mente? Sí, en principio tenemos en mente, en octubre del año pasado empezamos con una ampliación de catálogo donde metimos, como he dicho, las legumbres, arroces y especias. Lo que queremos es que el cliente nuestro sabemos que le gusta cocinar, ¿no? Normalmente si le gusta hacer pan, le gusta cocinar. Entonces vamos a ofrecer un pequeño fondo de armario para que el cliente, ya que compra el molde y la harina, que compre un arroz, compre una especie, un orégano, tal, ¿no? Algo que sea, aunque sea fácil de conseguir, pero ya que está en el amasadero, que lo compre, ¿vale? Ya te digo, llevamos muy poquito, desde octubre a enero, pues son un trimestre, ¿no? Básicamente hemos visto que ha tenido buena acogida, que el cliente sí que es lo que esperamos. Entonces, nuestra idea es, tenemos actualmente un catálogo de unos 600 y pico artículos, muy poquito, ¿vale? Hemos sido una empresa de micronicho con un catálogo chiquito
y la idea de este año es incrementarlo un 25-30%. O sea, que la idea es llegar a los 1.000-1.100 productos en el catálogo. Cuando tengamos esas líneas diferentes, ¿no? Harinas por un lado, legumbres por otra, especias por otra, pues ahí empezaremos a crear contenido personalizado y campañas de Google AdWords o campañas de remarketing para cada categoría, ¿no? Y la idea es segmentar un poquito y ver qué cliente se inclina al final más por las legumbres, más por las especias y un poquito llevando al cliente hacia lo que le gusta. Entonces, el objetivo es un 25-30% de ampliación de catálogo en ese año. Nos preguntan desde el banco a consumir final o también a empresa. Perdón. Nos preguntan que si vendéis solo a consumidor final o también a empresas. Vendemos también a empresas. Tenemos dos o tres empresas grandecitas que nos compran, unos compañeros de Jaén que es tienda online también, que se llama María Lunarillos, que es una tienda muy amplia también de repostería y alimentación. Vendemos en una tienda de Madrid que se llama La Cocina del Horno de Babette, una panadería que tiene 4 sucursales, vendemos en las 4 sucursales, vendemos con otra panadería en Sevilla. Lo tenemos un poquito desatendido, pero también es un objetivo importante para nosotros, encontrar un distribuidor o la forma de llegar a más empresas, de intentar introducirnos en las empresas. Vamos, estamos en ello. Ya vendemos, pero nos gustaría llegar a más. Por ejemplo, en el norte no tenemos a nadie, en Levante tampoco. Y son dos plazas fuertes de venta online, así que estamos intentando llegar por ahí también. Una pregunta más por el chat. ¿La materia prima que utilizáis es de la zona? El 95%, sí, 90-95%. Pero ya trabajamos con molinos de Francia, de Italia, Cataluña, Madrid. Pero vamos, todo lo que podemos lo intentamos hacer de la zona. De hecho, por ejemplo, hemos metido unas salsas picantes muy divertidas que son de Granada, otras de Cádiz. Estamos en contacto también con unas salinas de Cádiz también donde le trabajamos sal ecológica y algunos preparados que hace. O sea, nuestra prioridad es que sea de la zona, siempre que se pueda. Pero sabemos que al cliente también le gusta igual algo que no encuentran aquí, unos tipos de molienda que hacen especial en Francia y tal, como especializado, pues lo traemos de Francia. Pero estamos en un 90, un poco más del 90% de productos de la zona. ¿Cómo le ha afectado a su empresa el tema del COVID? ¿Le ha beneficiado al ser una empresa online? Sí, nos ha beneficiado al ser una empresa online, nos ha beneficiado al ser alimentación y en ese punto precisamente, al ser alimentación y esencial, no hemos tenido que cerrar. Y bueno, y ya os acordáis que la levadura y la harina tuvo un boom importante durante la pandemia. O sea, que en ese sentido, pues tuvimos un incremento de venta importante, mucho más de lo esperado. Yo creo, de todas formas, que a día de hoy hay gente que nos compró levadura que no ha abierto todavía. Porque yo creo que fue una especie de pánico. Yo creo que no sabían ni para qué se usaba. Pero como que la gente quería levadura. Sí, es de verdad, ¿eh? Quería levadura y compraba kilos. Mira, para que os hagáis una idea, normalmente se utiliza unos 5 gramos de levadura para un kilo de harina, ¿vale? Esto te da aproximadamente casi 2 kilos de pan, ¿vale? 5 o 6 gramos de levadura. La gente nos ha llegado a comprar 4 y 5 kilos de levadura. ¡Madre de Dios! Por favor. Únicamente por tener levadura en casa. Que ya te digo que esta gente tiene levadura para Pero bueno, en ese sentido, sí. Nos benefició en el sentido de las compras. No es agradable trabajar así porque había muchos productores cerrados, no podíamos dar un buen servicio, estaba todo pendía de un hilo, ¿no? Pues si el embalaje cerraba, nosotros cerrábamos y ha sido todo muy estresante, ¿no? Pero bueno, en cuanto a incremento de ventas, sí, había un aumento de ventas. Vale, no sé si desde el grupo de desarrollo nos decís si debemos cambiar de empresa por la hora. Pues sí, sería conveniente que pasáramos a la siguiente. Sé que el pan nos encanta, pero seguro que podemos acompañar los otros ingredientes. Vale, pues muchas gracias a la Masadero por su aportación. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. ¿Quién presentaba la siguiente? Venga, da igual. José. Thank you.
José. Ahora vamos a hablar con la encargada de Huevos Río Grande, Inmaculada Urbano. Voy a hacer la pregunta primero. La verdad. Buenas. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Explico un poco. Pues bueno, yo soy Inmaculada Urbano, soy la propietaria de la granja Huerta Río Grande. Río Grande es una granja ecológica de gallinas criadas en libertad, de gallinas de puesta criadas en libertad. Producimos huevos de la máxima calidad, siempre respetando el bienestar de la gallina y permitiendo su natural. Además, la granja está integrada en una explotación de nueces pacanas, y ya que ambas actividades pues son compatibles y además se benefician mutuamente. Los árboles ofrecen sombra y cobijo a las gallinas y a su vez pues las gallinas dan abonado a los suelos y a la vegetación. La andadura de Huerta Río Grande comenzó pues a mediados de los 80. Mis padres pues decidieron de plantar la finca de nueces pacano en ecológico. Una variedad que no se conocía en ese momento en la zona y a partir de ahí pues más tarde decidieron pues empezar con la producción de huevos de gallinas de corral. Empezaron con unas 300 gallinas más o menos y ahora mismo pues tenemos una capacidad de unas 3.700. ¿Se escucha bien? Es que creo que se escucha un poco cortado. Vale. Bueno, pues Huerta Río Grande es una empresa familiar, tenemos una producción limitada y apostamos sobre todo por la calidad del producto, el contacto directo con el cliente y nuestro objetivo no es crecer y aumentar la producción al máximo, sino que más bien intentamos producir de la forma más sostenible y más ecológica posible, respetando siempre los ciclos naturales de nuestros animales y la calidad de lo que producimos y queremos distinguirnos por eso, ¿no? Entonces el 100% de nuestra producción es propia, intentamos pues realizar todas las fases desde la producción, el envasado y la distribución sin intermediarios siempre y además toda nuestra producción está destinada sobre todo a pequeños comercios y restaurantes de cercanía, de kilómetro cero. Y lo distribuimos nosotros mismos para así poder garantizar también esa calidad. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Es que se corta la imagen. ¿Qué queréis? ¿Queréis hacer una pregunta o algo? No sé. Ahora empieza. Si va a llegar. ¿Se me escucha? Bueno, yo le quería hacer una pregunta. Si pudiera explicar brevemente las ventajas y las desventajas de la producción ecológica, para ver cómo puede competir usted con empresas grandes, por ejemplo, como Mercadona y eso. No sé, si lo puede explicar un poco, las ventajas y las desventajas. Gracias. Vamos a ver, la ventaja que tiene la producción en ecológica se distingue de la convencional por la calidad del producto. Las gallinas, pues, nuestras gallinas viven en corrales, donde comen y duermen y ponen los huevos, pero desde ahí tienen acceso a parques, salen a que les dé el sol, a picotear, a darse baños de arena, tienen una alimentación 100% vegetal, certificada por el organismo de certificación de ecológico, por el CAE. No es lo mismo que un huevo inconvencional puesto por una gallina que vive durante toda su vida dentro de una jaula encerrada y que tiene una alimentación además que no es la más adecuada. Y otra cosa,
por lo que también, otra diferencia también es, bueno, la calidad, la frescura, y el, nosotros lo que intentamos es que estar en contacto directo con el cliente, no perder ese contacto con el cliente, porque al fin y al cabo eso es lo que da una garantía de que nuestro producto es de la máxima calidad. No sé. Yo tengo otra pregunta más, y es ¿cómo ve el futuro de la empresa en los próximos años? Bueno, pues yo creo que en esta, durante esta pandemia, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que no hace falta abarcar. Nuestra intención no es crecer y crecer, como he comentado, no es hacernos grandes a costa de lo que sea y de cargarnos el producto en sí. Nosotros lo que intentamos es producir de una forma lo más natural y lo más... lo más ecológica posible. Entonces, durante esta pandemia nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que nosotros hemos tenido que nos ha faltado producción, porque y sin embargo la la gente hay que apostar, en mi modo de ver, hay que apostar por otro tipo de consumo más cercano y más de una mayor calidad, no abarcar a vender productos a mansalva. No sé si me explico. Bueno, ¿mi empresa? ¿Qué está haciendo? No sé, no sé. Ahí, gracias. No tire. No, no. Perfecto. Bueno, mi grupo y mi empresa general, ¿no? Nos preguntamos qué son las nueces pacanas, o sea, porque no es como un nombre muy común. ¿Y si las comerciales? Exacto. ¿Y cómo la, y también preguntamos si las comercializáis? Bueno, son frutos de América. Son unos frutos que vienen de América. Y se introdujeron aquí hace unos pocos de años, hace sobre los 80. Y son unas nueces especialmente, son unas nueces alargadas y son más fáciles de pelar que el... José, por favor, un momento, por favor. José, perdón. No le castigues, que es muy pequeño. Es que lo tengo aquí confinado y sin colegio y ha venido a ver qué pasaba. Las nueces pacanas son una variedad que viene de América. Se introdujeron aquí hace poco tiempo, en los 80. Y es una variedad que está ahora muy en auge porque tiene una cáscara más sensible y se puede pelar con más facilidad y tiene un mayores nutrientes que otro tipo de fruta. Si queréis, aquí tenéis una muestra. Estas son las nueces a las que se refiere Inma. Eso es. Vale, no sé si se ven. Ahí, más o menos, ¿no? Inma, tenemos una pregunta por el chat. Nos preguntan, ¿sí?, desde el azar, que si tenéis punto de venta al cliente con tienda física, y por otro lado, ¿y qué forma tenéis para publicitaros?
Bueno, venta al cliente de forma física, nosotros en la propia granja podemos comercializar, pero el 99% de la producción la distribuimos a pequeños comercios o incluso a clientes directos en su domicilio, porque punto de venta para pasarse por la granja es más complicado también de venir allí a comprar los huevos. Entonces, punto de venta directo nosotros no tenemos. Estamos apurados, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros. Resaltar una cosilla. ¿Hola? Sí, sí. Técnica del grupo también. En España, la zona de producción de nueces pacanas principalmente está localizada en el Valle del Guadalhorce, para que veáis que es un producto que es bastante exclusivo. A nivel nacional es una de las pocas zonas donde se producen nueces pacanas. De hecho, hemos tenido un proyecto en el que ha estado Belén trabajando y se estima que hay unas 300 hectáreas de este tipo de nuez aquí en la comarca del Guadalhorce. Gracias. Pues creo que por el tiempo debemos pasar a la siguiente empresa. Presenta la siguiente empresa. Ahora vamos a hablar con Miriam Pérez, representante de la empresa Mieles Milosi, para que nos dé información acerca de ella. Hola. Bueno, buenos días o ya casi buenas tardes. ¿Os hago como una presentación o me hacéis preguntas o cómo lo hacemos? ¿Me escucháis? Sí, puedes hacer una presentación general primero para que el resto de centros nos conozca y luego ya te hacemos preguntas. Vale, pues yo soy Miriam Pérez y somos una empresa familiar. Y somos cosechadores, es decir, productores y envasadores de nuestro propio producto, es decir, la miel, el polen y la jalea real, todo lo que viene siendo derivado de la colmena. Tenemos nuestras propias colmenas en diferentes puntos de la provincia de Málaga. Así, con ellos, al estar en diferentes puntos, lo que conseguimos es tener diferentes tipos de miel, porque lo tenemos en diferentes floraciones. Y nosotros mismos la cosechamos, la envasamos y la distribuimos y también vendemos directamente al público. Más o menos es lo que directamente al consumidor también. Y también trabajamos con una empresa que exporta también fuera de España. ¿Que exporta dicho? Exporta. Ah, vale. ¿Se me escucha? Sí. Hemos visto en la página web que además de la miel para lo que es consumir, o sea, para tomar, hay productos de cosmética. ¿Eso cómo se le ocurrió crearlos o hacerlos? ¿O cómo se hacen? Nosotros no los fabricamos, lo que es que trabajamos en conjunto con una empresa que los fabrica. Nosotros la cosmética no la fabricamos. Sí que la vendemos, pero no la fabricamos. Lo que sí, nosotros somos fabricantes, digamos, por así decirlo, de la miel y el polen. Sobre todo. Ah, vale. Gracias. También tenemos material apícola, que también, digamos, damos servicio al apicultor, que también trabajamos con apicultores que también tienen su disponibilidad y bastante también. Tenemos productos que sean necesarios para que el apicultor pueda tener su propia colmena. Es decir, que tocamos un poco tenemos varias opciones de venta, pero todo relacionado con la colmena. Con el tema relacionado a la pandemia, ¿cómo ha afectado a la hora de distribuir la miel o si realizáis catas o esos temas? Nosotros nos hemos visto afectado principalmente por el consumidor principal, que no podía venir directamente aquí. Pero como distribuimos, pues por otra parte hemos tenido, digamos, lo que hemos, por así decirlo, de manera más rápida y más explícita, lo que hemos perdido por un lado lo hemos ganado por otro. Y luego, como somos una empresa agrícola
Y es decir, hemos podido seguir trabajando. Es más, en pleno confinamiento de marzo y abril del año pasado era la más trabajo. Así que trabajando mucho y esperando que pasara todo rápido. Vale, espérate. Esto. ¿Se me escucha? Sí, sí. Vale. ¿Qué es lo que diferencia su empresa de las demás empresas? Es decir, ¿qué es lo que tiene su empresa para que las personas, ¿sabes? La gente diga, prefiero comprar en esta empresa que en las demás? ¿Qué es lo que tiene? A ver, yo... Pues en primer lugar, nosotros la miel que vendemos es directamente de la colmena, no le hacemos ningún tipo de manipulación, solo le hacemos un filtrado porque al tener etiqueta tiene que ir limpia, digamos, y la diferenciamos con, ya como ya he dicho antes, la ponemos en varios sitios diferentes para tener varios, por así decirlo, sabores, que nosotros no le hacemos a la miel ningún tipo de manipulación y la envasamos directamente de la colmena, solo lleva un filtrado, ni siquiera un microfiltrado, que hay gente que también lo hace, que le quitaría propiedades, solo le hacemos un primer filtrado porque para dejarla limpia, y el polen tampoco le hacemos ningún tipo de manipulación, solo que sí, para poderlo conservar tiene que estar seco, pero seco con aire. Tampoco le echamos ni conservante ni nada por el estilo. Es más, nosotros recomendamos que se meta en nevera porque no tiene ningún tipo de conservante. Así que yo creo que además es un producto de la zona y tenemos una de las mejores zonas. Por aquí los montes de Málaga, de Ronda, de Marbella, de Coín, Alhaurín, en fin. Que entre que la zona es buena zona, las floraciones son buenas floraciones y que no le hacemos ningún tipo de manipulación fuera de lo normal, tenemos un buen producto. Miriam, nos preguntan por el chat, ¿dónde se pueden adquirir sus productos? Pues mira, nosotros tenemos venta directa aquí en el polígono de Alhaurín el Grande, tenemos una tienda donde vendemos directamente al consumidor o al mayorista, y luego somos distribuidores y también vendemos online. Así que tenemos varias facilidades para que pueda obtener nuestro producto. Una pregunta más, dicen, ¿los clientes de la empresa dónde se localizan principalmente? ¿Perdona? Es que no le entendió la pregunta. ¿Los clientes de la empresa dónde se localizan principalmente? ¿Vuestros clientes? ¿No? ¿De qué zona son? ¿Principalmente dónde se localizan? ¿Son locales? ¿Son de fuera? Nosotros abarcamos toda la zona. A ver, aparte que tenemos venta online por toda España, también mandamos fuera, aparte de Francia también hacemos envío, pero principalmente nosotros donde es la provincia de Málaga, Costa, es donde más nos movemos, lo que es provincial. Gracias, Inma. Miriam, perdón. Vale, muchas gracias. ¿No? Creo que son y 35, como terminamos la clase a menos cuarto, tenemos que cambiar a la empresa de Sublime Fruit, ¿verdad? Eso es. Bueno, bien. Gracias. Gracias. Bueno, todo el mundo calidad, es una mucho que gracias. Pues. Pero sí, buenas. No sé si me escucha. Hola. 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 Sí. 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 María es una representante de la empresa de... Es que no me sé el nombre de la empresa. María es la representante de la empresa Sublime. Y María, si nos cuentas un poco sobre tu empresa. Mira, yo soy María Sepúlveda y junto con mi hermana y un equipo de 9 personas formamos la empresa Fruta y Verduras Coinsa. Nosotros lo que nos dedicamos desde hace ya mucho tiempo es a la venta de fruta y verduras al por mayor. Somos al por mayor y al por menor, vaya. Somos empresas familiares, estamos ubicadas en Coín. Y lo que hacemos es que vendemos directamente productos de la huerta, sin intermediarios. Los agricultores de la zona pues, nos traen aquí lo que es fruta y verdura, y nosotros pues, la vendemos directamente al consumidor final
o bien a tienda, restauración y diferentes clientes. Y después, desde hace más de un año, estamos trabajando en una nueva línea de fruta y verdura deshidratada, que este es el nombre de Sublime Fruit. Trabajamos el deshidratado mediante infrarrojo. Es un sistema de nuevo, por lo que el fruto conserva todo el sabor, todas las propiedades y además todo, vaya, muchas las propiedades y sobre todo color, textura y vaya, nos diferenciamos de eso de la competencia. Y esto es lo nuevo que estamos haciendo en la marca Sublime Fruit. Y nada, invitaros que vengáis aquí a Coín, que tenemos nuestro punto de venta, para que probáis una nueva forma diferente y divertida de comer fruta y verdura, porque mucha gente no la conoce, es algo nuevo. Y no sé. ¿Ya? ¿Cómo te ha afectado el tema de la pandemia en tu empresa? Pues el tema de la pandemia, nosotros hemos trabajado aquí un montón. Al ser esencial, pues claro, aquí hemos estado pues muy, vaya, mucho trabajo y la verdad que no nos ha afectado. Ahora sí estamos notando más la crisis, pero lo que fue en plena pandemia hemos trabajado al 100%. La verdad que no nos ha afectado, digamos, para mal, sino para bien. Sí. ¿Y en qué consiste lo de la deshidratación de infrarrojo? ¿Cómo se? Pues la deshidratación. Bueno, ¿cómo os habéis formado? Sí, pues mira, llevamos mucho tiempo estudiándolo, pero encontramos este método que es a través de infrarrojo. Entonces lo que se hace es que la fruta se desinfecta, se le quita la piel, depende del fruto, se le quita o se le deja, y después pues se hace todo a mano, se trocea, se le da la forma y después se mete lo que es la deshidratadora, que tiene, es una máquina muy grande que tiene 17 bandejas. Y entonces ahí, a 45 grados más o menos, para que conserve todo el sabor y todo el color, se le hace un tiempo deshidratado. Y luego pues, se consigue pues, crujiente de diferentes texturas. Depende del tiempo que se le dé la deshidratadora. Más o menos es como se hace. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta que ya he hecho antes, pero ¿qué es lo que tiene su empresa, ¿sabes? Que la diferencia de las demás empresas, ser una empresa bastante demandada, ¿sabes? ¿Qué es lo que diferencia de las demás? Gracias. A ver, mi empresa lo que siempre hemos dedicado es a la venta de fruta y verdura. Entonces, lo que nos diferenciamos de los demás es porque estamos haciendo lo que es el deshidratado. Y después, dentro del deshidratado, de las empresas que hay aquí de la zona, que no hay muchas, pues lo que nos diferenciamos es por el sistema de infrarrojo, que las demás no lo utilizan. Y también porque estamos preparando para ser ecológico, estamos también preparándolo y haciendo una página web, y estamos empezando. Y nos diferenciamos por el sistema, sobre todo porque es todo artesanal, manual, y por el sistema de infrarrojo. María, tenemos preguntas por el chat. Nos preguntan, por un lado, ¿productos fuera de España? ¿Que si lo llevamos fuera de España? Sí, si vendéis fuera. No, ahora mismo no. Estamos ahí intentándolo, pero la verdad es que no es fácil. Hay que tener un buen contacto y todavía estamos trabajando, como estamos empezando, no lo descartamos, pero ahora mismo fuera de España no lo estamos trabajando. Es complicado. Por ahora sí, poco a poco. ¿Cuál es la fruta que más distribuyen y si venden verduras también? Sí, pero ¿de fruta fresca o deshidratado? Me pregunto. ¿Deshidratado de verdura 6? Sí, deshidratado también. Se puede hacer todo, se puede deshidratar todo. Además, quedan unas texturas diferentes. Ahora hemos trabajado con un restaurante Casa Paco y nos pidió alcachofa y la verdad es que está súper rico y es una cosa diferente. Entonces, todo lo que quiera probar un restaurante, pues lo puede hacer aquí, se lo podemos ofrecer, porque realmente deshidrata todo. Y después, lo que más éxito tiene, lo que vendemos más es el mango deshidratado, que lo hacemos de aquí de la Axarquía en temporada, y los palitos de manzana, que son crujientes, y también son súper buenos. Uh-huh. Es lo que más salida tiene. Después, todo se puede deshidratar. El tomate huevo de toro también ha tenido mucho éxito, la nuez pecana también la deshidratamos, plátano, piña, melón, todo, todo se puede deshidratar. Todo.
Una última pregunta que nos han hecho. ¿Has recibido alguna subvención para ampliar esa línea de negocio desde las administraciones públicas? Pues ahora hemos echado una y estamos a la espera de que nos conteste. A ver si te dais fuerte. Pero sí, sí, la hemos echado. ¿Y los clientes cómo se han tomado, cómo han decidido las frutas deshidratadas? ¿Ha tenido éxito? Sí. Las empresas y... Sí, muchos clientes nuestros ya la tienen en su establecimiento y también la venden. Y sobre todo también ha tenido mucho éxito aquí con el consumidor final. Como también vendemos al por menor, pues ha tenido mucho éxito. También hemos hecho zumo de granada, tomate huevo toro frito, natural, y la verdad que todo aquí se vende muy bien, lo que es aquí en Frutas Coinza. Y después, pues todos los clientes, casi todos, los venden también en su punto de venta. Y próximamente online, que estamos trabajando en ello. ¿Y en las empresas, los restaurantes también lo buscan para este nuevo producto, incluirlo dentro de sus cartas, ¿no? Uy, no lo he escuchado, perdona, es que había ruido, no te he escuchado. Pero nada, otra pregunta. Que si también vendéis a restaurantes, en plan, es decir, si los restaurantes también han aceptado igual de bien ese producto. Restaurantes, ya te digo, hemos trabajado también con Casa Paco y para hacer un plato que estaba probando y muy bien, y estamos trabajando también en ello porque también es algo nuevo y es interesante también para la hostelería, es algo nuevo, estamos trabajando en ello también. Perdona, yo no soy del instituto, pero yo tengo una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Tengo curiosidad, ¿puedo? Sí, claro, por supuesto. Mira, yo lo mismo lo has comentado, pero como me he tenido que levantar, lo mismo no, lo has comentado y me lo he perdido, pero tengo curiosidad en saber, porque no sé mucho sobre lo que es la verdura y la fruta deshidratada, ¿qué diferencia hay en consumir una fruta o una verdura deshidratada a una normal? ¿Tiene algún tipo de ventaja consumirla deshidratada a lo contrario o es por el sabor? No sé. Es que, a ver, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero vaya, te explico. Siempre que la fruta sea fresca va a tener más propiedades. Con el sistema que nosotros tenemos se conservan muchas vitaminas, pero la diferencia sobre todo es una forma como diferente. Porque claro, la manzana tiene la textura que tiene fresca, pero si la deshidrata tú la puedes poner diferentes texturas. Entonces una manzana crujiente parece que te estás comiendo como patata, ¿no? Y está dulce, es como algo diferente. Ah, es decir, es como para consumir algo diferente, no que sea ni mejor ni peor. No es que sea mejor ni peor. A ver, la fruta fresca tiene sus propiedades y esta sigue teniéndola, pero pierde. Y lo que tiene la fruta deshidratada es que tiene muchísimo azúcar más, porque está, claro, se ha perdido lo que es el agua. Ajá, No es que sea mejor ni peor, es que es diferente. Sería probarla y ver tú la diferencia, porque es que no, hasta el sabor se potencia muchísimo más cuando está deshidratado. Un mango deshidratado tiene muchísimo más sabor que fresco, porque claro, está más concentrado. Es diferente, vale. Es diferente. No es la curiosidad, yo la verdad lo he probado, pero no sabía la diferencia, así que era mejor, es por ser diferente, ¿vale? Pues nada, Nuestra fruta es totalmente natural, no lleva azúcar nada añadido. Es solamente la fruta el azúcar de la fruta, digamos, es totalmente natural. Vale, gracias. María, nada. Entienden que es como una forma... Y está es el valor añadido que tiene también el uso de los deshidratados. Cuando tengo un exceso de producción que no puedo sacar al mercado, antes de que se vaya al desperdicio, puedo reutilizarlo, darle una segunda vida, digamos, deshidratándolo. ¿Es así, María? Bueno, depende. Hay fruta que, como esté muy madura, no sale bien, no tiene buenos resultados tampoco. Tiene que tener un punto exacto, que tampoco, si pones un mango, por ejemplo, que esté pasado, no te queda bien el deshidratado. Es que tiene que tener un punto. Porque hemos hecho pruebas, a lo mejor un tomate igual, si el tomate está demasiado maduro ya, es que tampoco te vale. Tiene que tener su punto. Que mucha gente cree que se puede aprovechar mucho género, pero hay veces que no, hay fruta que es que no se puede. Por ejemplo, un plátano pasado no se puede hacer porque sale negro. Uh-huh. Un kiwi tampoco, es que hay cosas que no se pueden aprovechar. Tiene que ser en su punto. María, dime. Otra pregunta, María. Lo que sí es cierto que determinada fruta que los calibres comercialmente no son interesantes, a través de esta línea sí que los podéis aprovechar, ¿no? Eso sí, exactamente, porque como lo tienes que, digamos, quitarle la piel, te da igual que sea más grueso o más gordo, menos, te da lo mismo.
Eso sí se puede hacer, pero después hay un punto de maduración que no te puedes pasar para tener un resultado. Bueno, lo hemos probado y no hay cosas que no sé. Después, segunda, digamos, fruta, eso se puede utilizar, no había problema. Sí. Bueno, pues entiendo que por tiempo, creo que. Bueno, sí. Chica, es mucho mejor que participéis vosotros a que lancemos las preguntas nosotras, o sea que estupendo. Y nada, os emplazamos a la siguiente sesión, que será la mesa de turismo, que tendrá lugar el miércoles que viene, día 17. Así que nada, grabaremos la sesión y la subiremos a YouTube y nos vemos el miércoles. Gracias a todos. Pues te quedas sin colaboración. ¿Ah, sí? Todavía están ahí, perdón. Que estaba viendo un día. Queríamos hacer un cierre para la sesión. Sí, mira, es que, perdón. Es una cuestión que hemos estado aquí comentando, que ha surgido así. ¿No habríais pensado en hacer una colaboración, una asociación entre la empresa, cómo se llama? Entre las cuatro empresas también, porque primero ha salido el tema de imaginaros un nuevo producto que sea una manzana deshidratada, en plan una manzana de miel deshidratada, por ejemplo, ¿sabes? O un nuevo producto con huevos, ¿sabes lo que te digo? En plan, un buen desayuno, ¿sabes? Una colaboración entre los cuatro y se podría hablar. Y si sale bien, pues ya sabéis quién ha dado la idea. Gracias. Adiós. Bueno, pues si no me van a responder, ¿para qué pregunto? No sé si seguirán por aquí algunos de los empresarios, pero le trasladaremos la cuestión, ¿vale? Os contamos a ver qué nos dicen. Desde luego que es una buena idea y si la llevan a cabo, ya sabemos que viene del Gerald Brennan. Muchas gracias, chicos y chicas. Nos vemos el miércoles. Yo.